Planeta. Este es su programa sabatino de 11 a 12, como es común hacerlo ya. Llevamos ya más de 4 años haciendo este programa. Pues la hemos estado pasando muy bien. Y para que este programa, les digo, llegue muy bien en voz e imagen, a Mayre Arbizu está en la consola digital para la producción de voz e imagen de este día 23 de agosto del 2014. La vamos a pasar muy bien. Mi compañera Gaby Fuentes viene en camino, trae por ahí ya al grupo. Siempre hay tráfico todavía en la ciudad, aunque el jefe Mancera diga que dejaron circular 530 mil autos. Aún así hay mucho tráfico y no sé si esto va a derivar de que en lo sucesivo pues ya no circule nadie y nos vayamos a pie a ver qué tan a buena hora lleguemos. Pero ustedes saben que este programa es bilingüe. Soy afortunado de poder hablar la lengua ñusabi, la lengua mixteca, y los voy a saludar como tal porque así es. Hay gente que nos ve en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en Asia, en África, en Oceanía, donde nos puedan ver. La magia de la tecnología ahora es muy fácil de llegar a distintos lugares. Kudi inidasha kidansamaninun desindan de añando dia chin de canadas y kua kua mairi arbisu me yinda akondayi karosha nakenitnu shakwa anutachinu bicote. O con Dios na con gandanga se sinitna si da andanga ñani katuat na da si da dito da didinus de sintasios do dia kudi inida dat nu da nu ta chinu biko ya chim sin han gunga sin han jino de dañu nu sangu o ko ko yo njaro de o sangu biko ka nu nyurote un chido nu ni da ni da tu tu nanda kan ka karo saku video de te sin hakusa chido no ni da te vitna kus da ya da utali kunde anai nana anusa kutun do dia neni kunde anya no nasa kachinen ko o kon jus kon no davi. Bueno, esa es la presentación. Pues les decía yo que tíos, tías, amigos y amigos, estamos aquí porque nos estimamos, porque nos queremos, porque nos llevamos, dice. Entonces, la verdad que la pasamos muy bien. Entonces, es el gusto de estar con ustedes por aquí cada 8 días y saludarlos en voz e imagen. Y bueno, vamos a correr unos videos y ya los platicaremos después del regreso, y si no, en el siguiente fragmento lo comentaremos. Estos videos los tomé en ocasión de la fiesta patronal. Bueno, las tomé yo, más bien Alba Remedios Hernández Trujillo, que hizo el favor de tener la cámara allá en Tilantongo. Se filmaron estos fragmentos. No está editado, va a pasar tal cual, hay con sonido local, como sea, pero el gusto porque vean paisanos y amigos de Tilantongo que estén en distintas partes de aquí, de América Latina, vamos, llámese Estados Unidos, llámese en alguna parte de Canadá o de Alaska, no sé dónde anden los paisanos, y llega esta imagen y pues que le traiga buenos recuerdos de Tilantongo. Saludos también a Edith Montesinos Pedro, que hizo su debut allá con nosotros para conducir este programa cultural que en ocasión de la fiesta patronal el Ayuntamiento de Tilantongo nos hizo el favor de invitarnos para poder llegar allí, y el enlace fue Marcial Zenobio Pedro, el regidor de educación, y aquí están los videos, los vamos a ver entonces.
Caritas, que año con año se significa allá en Tilantongo, en ocasión del Día de Muertos, vamos, en Todos Santos, es cuando salen a relucir estas danzas propias del pueblo y de la región, porque también lo tiene San Juan de Uxi, lo tiene Tidal, lo tiene Jaltepec, Nochislán y todos los pueblos alrededor, Apuala, Yutanduche de Guerrero, en fin, tienen estas danzas, las danzas de las mascaritas, que les decía yo, por ejemplo, aquí la tejida de listón, pues significa los colores del sol, los colores que hay en el universo, por la descomposición del sol, de la luz del sol, ustedes deben saber que hay los colores del arco iris. Y allí, con listones, hacen esta tejida y significa pues el hermanamiento de la buena voluntad del universo para con nosotros mismos y los colores que nos dan pues alegría a la vista. La comunidad de San José Zaragoza, Tilantongo, presentó esta danza y bueno, ahí se alcanzaba a oír todavía mi voz, la voz de Juan Hernández Luz en el sonido local. Le digo que nos invitaron a conducir esa parte y estuvimos con mucho gusto, lo hicimos porque nos gusta, vamos, y además que sigue uno aprendiendo. Yo les decía que Tilantongo tiene ya ahora la posibilidad de exportar, de mandar, si queremos la danza de las mascaritas, si queremos una banda de música de viento o de cuerdas o uno combinado moderno, también lo tienen. Entonces ya estamos más a gusto. Hace algunos años, 20 años atrás, por ejemplo, apenas si había dos bandas y cuatro por mucho. Hoy ya tienen más, uno por cada agencia al menos, son 20 agencias, a veces hasta en dos, tres grupos por cada agencia. Así es que lo hay. Vamos a seguir viendo videos, vamos a ver si podemos con Mayri Arbizu que nos haga el favor de poner el siguiente video y ya regreso para seguir comentando, va. Así es, amigos y amigos, estamos aquí en el poblado de Santiago Tilantongo. Estamos en ocasión de que es la fiesta patronal de Santiago Tilantongo y bueno, estas entrevistas, vamos a hacer una serie de entrevistas para platicar con los personajes de importancia, las personas caracterizadas en este municipio. Y toca encontrar aquí a el tío Mauro. Tío Mauro Carrizosa, ¿cómo está usted, tío? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Mauro Vicente Carrizosa. Muy bien, y cuéntenos, ¿desde cuándo tuvimos la fortuna de que usted viera la luz del sol por primera vez? ¿Cuándo nació usted? El año del 20 de enero de 1924. Ya llovió. Bueno, ¿usted nace en Tilantongo o nace en Jaltepec? ¿Dónde nace usted? ¿Dónde nací? Ajá, en Tilantongo. Tilantongo. En Tilantongo. ¿Cómo se llamaron sus papás? ¿Sus papás cómo se llamaron? Mi papá fue Lorenzo Vicente Santiago. ¿Y su mamá? Mi mamá fue Isabel Carrizosa. Isabel Carrizosa. Santiago también. Eso es. Y bueno, ¿se casó usted? ¿A qué edad se casó usted? En la edad de 25 años. Ah, bueno, estaba chavito. Y bueno, sabemos que si usted nació hace muchísimos años, hoy está cumpliendo casi sus 90 años, o está pasadito de 90 años. Ya estoy, cumplí 90. ¿90? Ahí. Y ahorita ando en 91. 91, mire nada más. Bueno, pero lo veo muy conservado. Aún así hay gente que a 90 años ya no puede caminar. Veo que usted está muy bien todavía, gracias a Dios. Pues sí, depende pues del cuidado, ¿no? Sí. Bueno, usted fue presidente en Tilantongo. ¿Entre qué años y qué años fue usted presidente? En 1919, 1949. Ah, ¿fue en dos ocasiones fue presidente? Sí, fui suplente del presidente. ¿En el 29? Sí, no, 49. Ah, en el 49. Sí. Y luego... No, en el 50 quedé de presidente interino 11 meses porque el presidente dejó la presidencia. Eso es. Por motivos políticos, chismes. Eso es. Sí. Ahora han pasado muchísimos años a raíz de que usted estuvo como presidente. ¿Qué cambios ha visto a Tilantongo? Pues cuando yo entré, no, no había nada de
municipio había una casa de adobe. Eso es. De palma. Sí. Y sabemos que en su etapa. Sabemos que en su etapa se hizo las dos galeras. ¿Cómo? Las dos galeras del municipio, de la plaza, en su etapa, en su administración se hicieron. Bueno, en 1952 fui comisariado de bienes comunales 8 meses. 8 meses. Y en este, en 1952. En el 52. Bueno, eso fue comisariado 8 meses. Y en 1953 fui presidente de 1953, 54, 55 y 56. Vamos. 4 años. 4 años fue presidente. Sí, porque ese año fue de 4 y después este quedó de 3 después. Eso es. Sí. En ese año se hizo la. Hicimos el portal. Eso. Y sus anexos. Mire nada más. Sí. En el 54. En el 54 y 55. Vamos. Bueno, ese portal entonces tiene mi edad. Soy del 55 yo. Así es que, pues ahí tenemos, si voy a enfocar a lo que será el portal. Ahí está el portal. Este. Ahí, allí está el rótulo. ¿Dónde está el águila? ¿Dónde está el águila? Águila no, de piedra, labrada. Sí, no la alcanzo a ver por ahí. Ahí está el rótulo de piedra. Ese rótulo lo hizo el finado Esteban Esteban Romero. Romero. Eso es. Sí. Ramos Romero. Esteban Ramos Romero. Romero, sí. Muy bien, pues es un gusto de platicar con gente tan reconocida en Tilantongo y en la Mixteca porque fue popular en su momento, ¿vamos? Sí, porque trabajaban muchos, venían a ver aquí el trabajo. Eso es. Que les gustaba, que es piedra blanca. Ajá, ajá. Que se llamaba Enrique. Enrique, Enrique, sí. Pura piedra blanca. Eso. Labrada. ¿Y de dónde la traían? De los ranchos. De los ranchos. Cargando con tenates, porque no había entonces nada de comunicación, nada de ni de carretera ni nada. Y ese todo fue a lomo. Y ese gente. Portal se hizo con tequio. Con puro tequio. Eso es. Solamente el pueblo cooperó 600 pesos. Mire nada más. Y unos cooperaron como 3, 4 de a 5 y los demás de a 2. Otros de a peso y otros de a 50 centavos. Fíjese. Y todo se hizo por administración, por multas, por gente que cometía faltas. Bien, estamos platicando con Vicente Carrizosa. Él fue presidente entre los años 51 al 54. Y pues un mensaje que quiera usted mandar a personas que de su edad que todavía viven, algunos contemporáneos que todavía vivan, y les quiere usted mandar un saludo. Pues de los que viven son ya muy pocos. David Santiago de Galeana. Sí. Su hermano que acaba de morir hace 4 o 5 meses. Hay muchos, muchos contemporáneos. Pues ahora todo el público de nuestro programa Voces del Planeta, pues envíele un saludo. Ahí lo saludo, dígale usted. Sí, a todos se les saluda. A los que vivan. A las que vivan, claro. Fecha. Porque de los que fueron concejales y suplentes, todos ya murieron. Únicamente quedo yo. De esa época. De esa época. Porque aquí todos trabajábamos, desde el presidente, regidores, policías, todos trabajábamos. Eso es. Bien, don Mauro Carrizosa, me dio mucho gusto platicar para Voces del Planeta con usted. Y esta es una entrevista para personas caracterizadas de los diferentes lugares de la Mixteca. Es un gusto platicar con usted. Hasta luego. Sí, un saludo para todos.
Así es, amigos y amigos, estamos aquí en el poblado de Santiago Tilantongo. Estamos en bien, ocasión pues ahí está de la plática que tuvimos con don Mauro Carrizosa. Un saludo para la familia y a la tía que también vive, a mis primas, porque son primas y primos, todos ellos, los hijos, que fue prolífero también, tuvo creo 12 hijos este tío. Y bueno, entre los que recuerdo, pues está Maurito, está... ¿quién está? Eva Vicentes, Armando Celis, entre otros. Así es que este señor, pues es bastante grande. Fíjense, fue presidente municipal de Tilantongo entre los años 52 y 56. Nació el 20 de enero de 1924. Anda con 91 años. Voy a hacer una pequeña pausa, si me lo permite, Mayri. ¿Tenemos más videos, Mayri? ¿Ya no? Ya con eso dice. Vamos a hacer una pausa y regreso con ustedes de nueva cuenta para seguir platicando en Voces del Planeta.